Hola amigo, le saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que ser pastor o líder no significa que eres salvo. Significa que estás al frente compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Pero no significa que Dios te ha salvado. Hay muchos pastores y ministros y miembros de una iglesia que no han sido salvados, que solamente están convencidos, pero no han sido convertidos, no han sido salvados, no han nacido de nuevo. Y por eso hay muchos pastores que viven en pecado, viven en maldad, se dedican a robar, a engañar a la gente usando el evangelio. A ellos Cristo les dirá: apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos dirán: Señor, pero predicamos en tu nombre, echamos demonios, hicimos milagros. Y Él les dirá: no te conozco, nunca fuiste mi hijo, nunca te salvé. Tenías otros intereses: enriquecerse, el orgullo, la presunción, la vanagloria. Nunca te salvé, nunca fuiste mi hijo. Y se van a decepcionar. ¿Por qué? Porque ellos piensan que por el hecho de ser ministros son salvos, y no es así.